Pelamanguera de Nipe. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal Pelamanguera de Nipe con pelado helicoidal. A ver si lo habéis visto antes, acercaros. Modelo 1630-135, seguramente ya lo conocéis mucho porque tiene bastante años en el mercado, aunque aquí en España, por lo que se ve, no se vende mucho y a lo mejor es por desconocimiento. Es un gran pelacable de manguera, ¿vale? Para tamaños de hasta, por aquí viene indicado, 29 milímetros de lo que viene siendo grosor. No milímetros cuadrados, ojo, no especifica en milímetros, de 6 a 29. Es el que pela. Y la particularidad es que pela helicoidalmente también, ¿ok? El típico que le metes el cable por aquí dentro, pilla y luego puedes hacer tanto el corte transversal como el longitudinal sin ningún problema. Y además de eso, puedes hacer el helicoidal. Tiene regulación de cuchilla, ¿vale? O sea, aquí nosotros giramos y sacamos o metemos mal la cuchilla. Y además la cuchilla se puede reemplazar. Os lo enseño cómo se reemplaza. Es bastante sencillo y tiene su código de referencia para poder comprarlo en Nipe. ¿Veis? Ahí lo sacamos y esta es su cuchilla. Entonces podéis comprarlo como un sustitutivo y podéis tener pues pelar cables para pues infinito, como quien dice, ¿no? Entonces pues aquí tenemos la regulación y vamos a ajustarlo. Tengo por aquí cable de 16, como digo, ajustamos la profundidad de corte para que no toque el cable, pero que corte el aislamiento, ¿vale? A lo mejor ahí me he pasado yo un poco, vamos a meterle un pelín más. También es que muchas veces pues es difícil acertar, ¿vale? Pero bueno, yo creo que ahí estaría más o menos y ya pues muy sencillo, ¿vale? Lo llevamos, apretamos, ¿vale? Hay que apretar y luego ya es simplemente darle el corte, ¿ok? Y ahí una vez que estamos, giramos el mango 90 grados, con lo cual estamos girando la cuchilla 90 grados, ¿vale? Y ahí ya hacemos el corte longitudinal, ¿vale? Y ahora ya pues es el típico pelado que hacemos en cable 16, ¿ok? Este es el que hemos hecho toda la vida de Dios. Solo que ahora vais a ver como longitudinalmente, o sea, lo que es helicoidalmente, es más fácil que hacer el pelado longitudinalmente, que es un poco más molesto. Ahí va la gambita, que se van para abajo, ¿vale? Hacemos el mismo corte que antes. Y ahora desbloqueamos el helicoidal. ¿Cómo se desbloquea el helicoidal? Pues muy sencillo, cogemos esta parte de aquí y tiramos. ¿Veis que se ha separado? Vale, pues ahora, si lo llevamos para acá, veis, nos hace un pelado helicoidal. Ahora ya pues se mueve un poquito con el alicate y ya lo podemos ir sacando, ¿ok? Entonces pues es un pelado más fácil, diría yo, que el pelado, ahí me he comido yo una vez, no, es que la riza al desdoblarlo. Entonces, como digo, es un pelado mucho más sencillo de este tipo de mangueras que son complejas de por sí y normalmente pues, usamos lo que viene siendo el cuchillo, etcétera. Pero vamos a probar también con algo un poquito más grueso a ver qué tal se desempeña o con este tipo de mangueras que son pues más complejas, ¿vale? Hacemos bien. Hacemos el corte. Desbloqueamos. Qué duro, pero bueno. Si lo queremos sacar, al ser helicoidal también alivia muchísimo la presión del cable, ¿vale? Y nos permite un pelado más fácil. Y esto ya pues es un señor cable, ahí estáis viendo, y bueno, lo pela bastante bien. Hace lo mismo, bloqueamos, lo pinchamos y presionando bien le pegamos el corte, ¿ok? Y ahora, pues ya desbloqueo.
y hago el pelado helicoidal. Este sí se viene, parece más fácil, la parte de afuera, y esta pues también, ¿vale? Y le hacemos sin dañar el cable, ahí estáis viendo, un pelado mucho más sencillo que con otro tipo de herramientas. En resumen, un pelamanguera bastante curioso, sobre todo para mangueras ya de este calibre, que siempre está muy comprimido y aunque nosotros hagamos el transversal, no terminamos de aliviar la presión tan bien como nosotros cuando hacemos el helicoidal, que quita muchísima presión y ya es más fácil de retirarlo o de pelarlo, ¿vale? A mí me gusta por eso, porque es diferente. No es el típico que solo hace el corte transversal y longitudinal, sino que no tiene esa opción de desbloqueo, solo levantando aquí y ya nos permite hacer el pelado. Lo hace tanto en un sentido como en el otro, ¿vale? O sea, lo podéis usar para que haga hacia acá o lo podéis usar para que lo haga hacia acá, ¿vale? No hay problema, donde vosotros lo guiéis es para donde vais. Entonces, pues ya sabéis, si estáis interesados, el Nipet 1630-135, un pelacable bastante interesante pues para la manguera. Y bueno, pues ya sabéis, si trabajáis con este tipo de mangueras bastante gruesas ya, que son un poco tediosas de trabajar, pues con el pelacable helicoidal es mucho más sencillo, ¿vale? Tiene ya bastante años en el mercado, no es nada nuevo, pero seguro que algunos lo conocéis, otros no, pero bueno, ya aquí ya lo tenéis como opción, que lo sepáis. Y nada, recordar que va desde 6 hasta 29 milímetros, ojo, no milímetros cuadrados, ¿vale? Entonces son mangueras bastante, bastante consistentes y poco más que añadir. Que fijaros lo que tenemos por aquí, la mochila electricista de Nipet. Si no queréis perderos la revisión de la mochila y muchas otras cosas más, el multigreen que también tengo ya completo y demás, pues ya sabéis, compartir, dar like y sobre todo comentarme aquí en el vídeo, ¿vale? ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué queréis ver del catálogo de Nipet para que lo podamos ir trayendo también? Y sobre todo, si no queréis perderos el vídeo de la mochila, suscribiros aquí la tarjeta de suscripción, acordaros de activar la campanita, es totalmente gratis, os llegará la notificación cuando subamos el vídeo de la mochila. Así que nada, muchas gracias por este vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta luego.